Pues allí llegan las unidades mortuorias de Copelco al cementerio de la ciudad. Toda la congoja por lo sucedido este jueves en Nao, la explosión, el incendio y los tres fallecidos, las tres víctimas fatales del siniestro ocurrido en la refinadora. Recordamos Fernando Jara, Gonzalo Molina, ambos chicos de alrededor de 30 años, Víctor Bitoco Herrera, trabajador petrolero de muchos años en la actividad. Los tres trabajadores que perdieron la vida. Una larga hilera de autos, dándole el adiós. Vean, los autos de Copelco ya están aquí en frente al cementerio de la ciudad. Aquí la familia le va a dar su último adiós. Uno de los momentos más dolorosos. El adiós final. Allí van a entrar al camposanto. Nosotros vamos a acompañar hasta aquí nomás, por una cuestión de respeto a las familias. Solamente vamos a informar hasta aquí, hasta la puerta del cementerio. Es el momento de más intimidad, de el último adiós, ¿no? El momento más íntimo de despedida final de los tres trabajadores. Y el acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Eran tres familias muy conocidas de la ciudad, antiguas, hijos de Cutralcuplá.